Bienvenidos, amantes de los videojuegos y las consolas portátiles, al rincón de YouTube donde llevamos a tus consolas favoritas a calentarse al rojo vivo. Aquí veremos los gráficos más potentes, los píxeles más definidos, los polígonos más poligonales. Ya sabéis de qué va esto. Bienvenidos otra vez al límite. Poneos cómodos que hoy toca darle un repaso a los juegos que pusieron al rojo vivo a nuestras Game Boy Advance, una de mis consolas portátiles favoritas de todos los tiempos y una que nos entregó una gran variedad de juegos y de estilos gráficos. Hoy los vamos a repasar todos, no os quepa duda, pero vamos a empezar por el pixel art más extremo. Comenzamos por la conversión más bestial que recibió esta consola del Street Fighter Alpha 3. Sinceramente, aún a día de hoy me cuesta creer cómo se mueve este juego. Acostumbrados a las típicas conversiones chibi o cabezonas que solían recibir antiguamente las portátiles de los juegos de lucha más punteros, esta conversión de uno de los clásicos más clásicos de Capcom se me antoja todo un sueño hecho realidad. Un sueño de artes marciales, si me permiten la expresión. Este juego luce los mejores gráficos vistos hasta aquel momento en un juego de lucha para portátiles. Los sprites de los personajes están trabajados desde cero y se mueven con una soltura envidiable. Los fondos igual, muy detallados en su gran mayoría y con muchos efectos de fondo como lluvia o viento que afectaba a la vegetación, pero sin duda lo mejor del apartado gráfico son los movimientos. Las animaciones, tanto en su velocidad Turbo 1 como en la velocidad Turbo 2, el juego tiene una estabilidad de frames por segundo que hace que no se muestre nunca brusco. De hecho, los combos y mucho más, los especiales, son de una calidad admirable ver cómo se desarrollan. Lo único malo de este juego es la misma limitación de botones que le imponía la consola. Vamos con el mejor shoot'em up de la consola, el mejor matamarcianos, que además da la casualidad de que es una maravilla gráfica, un juegazo que encantará a los amantes del género y sobre todo a los que echen de menos el clásico Axelai. Os hablo del gran Iridium 2. Desarrollado por los alemanes de Shining Multimedia, creadores más adelante de la saga Nano, como por ejemplo Nano Assault o Nano Assault Neo, Iridium 2 es de esos juegos que saben encontrar el equilibrio entre la tradición y la innovación. Jugablemente nos encontramos con un título muy sólido, construido en base a la suma de montones de elementos tomados de los grandes nombres del género como R-Type o Gradius. Visualmente, en cambio, es donde se aprecia ese aspecto más transgresor del que os he hablado. Demostrando la capacidad técnica de Game Boy Advance, Iridium 2 podía considerarse como el perfeccionamiento de lo que ya se intentó hacer en Axelai de Super Nintendo. Es decir, no se trata de un shooter vertical puro, sino que la perspectiva es más bien en plano inclinado, dando la sensación de profundidad. Esa espectacularidad visual se ve potenciada por el recurso utilizado de representar los escenarios a base de mini escenas que suceden constantemente en un loop infinito. La conjunción de este efecto con la magnífica banda sonora consiguen que cada una de las 15 fases de este juego sea algo único y que así consiga que nunca se vuelva monótono. Otro de los mejores juegos del sistema en el sentido gráfico es la segunda parte del mítico Gangstar Heroes, que responde al nombre de Gangstar Super Heroes. Este frenético juego de acción y plataformas presenta tantos elementos en pantalla al mismo tiempo que puede apabullar al jugador en algunos momentos. Partículas, enemigos, proyectiles y más partículas se juntan en pantalla muy raramente teniendo alguna ralentización. Y cuando no sea por la cantidad de los enemigos, será por el tamaño, ya que desde el primer jefe final del juego mostrarán siempre un aspecto impresionante en su diseño y en sus dimensiones, sobre todo. El juego cuenta además con transparencias, una acertadísima paleta de colores para la pantalla de la portátil y un surtido de efectos gráficos dignos de elogio, combinando incluso el modo 7 o lo que es lo mismo, realizar rotaciones de los entornos y sprites como en la antigua Super Nintendo con todo el resto de efectos gráficos. Pasemos ahora a dar cabida a alguno de los juegos más destacables por su entorno en tres dimensiones. Uno de los que más puede llamar la atención es la conversión que tuvo esta portátil de la segunda parte de Doom.
Es obvio que esta versión no es la mejor ni la más bestia gráficamente de las que se pueden disfrutar hoy en día, pero es realmente impresionante ver cómo se consiguió meter con calzador todo lo que supone un Doom 2 en una consola que tenía serias deficiencias para poder mover entornos en tres dimensiones. Cabe destacar lo suave que se mueve todo el entorno y el curioso sistema de escalado en los sprites de los enemigos cuando nos acercamos y nos alejamos de ellos. Como hemos mencionado, la Game Boy Advance no se ideó precisamente para poder mover entornos 3D y polígonos, pero ya sabéis que la vida se abre camino como puede. Esta versión de Asterix y Obelix XXL parece realmente antinatural en el sistema, llegando a sacar comentarios de la gente del estilo de que este juego parece de la PlayStation. Y sí, salvando mucho las distancias, esta conversión realmente parece uno de los típicos primeros juegos tridimensionales de la época de la primera PlayStation, con sus texturas planas, sus rotaciones de plano bruscos pero efectivos y sus bordes de objetos siempre puntiagudos, pero realmente este es uno de los juegos que más explotan a la Game Boy Advance, ya que todo su entorno estaba hecho con polígonos, sin apenas utilizar trucos de programación que ahorraran recursos. Era bastante bruto en ese sentido. Otro juego en 3D que sí que utilizaba estos trucos era Super Monkey Ball Jr. Este juego se veía mucho más definido que el anterior, pero era porque el fondo de la pantalla no era en tres dimensiones, sino que utilizaban un sprite o textura plana que iba rotando alrededor de la cámara. De este modo, lo único que era realmente en tres dimensiones era nuestro simiesco protagonista y las plataformas por donde transcurría el juego. Así se conseguía poder realizar esas plataformas poligonales con una definición que realmente entraban por los ojos desde su primera fase de juego. Y por cierto, ya que estamos, ¿te gusta lo que ves en este canal? ¿Te gusta la música de fondo que escuchas? ¿Te resulta interesante este formato de vídeos? Pues suscríbete si es que ya no lo estás y dale a la campanita, que a cada poco subimos un vídeo de Al Límite, tus videoconsolas favoritas al rojo vivo, que luego os lo perdéis y eso no puede ser. Dejamos los entornos poligonales atrás, pero vamos a seguir hablando de rotaciones de la pantalla. Este Mario Kart Super Circuit es un juego muy infravalorado gráficamente hablando, y es que cogió la fórmula de rotaciones del modo 7 del Mario Kart original y la llevó a la perfección. A primera vista, Mario Kart Super Circuit recuerda mucho al primer juego de la saga, con circuitos planos, dejando de lado los trazados poligonales de la segunda entrega de la serie. Esto a priori podría parecer algo malo, un paso atrás, pero lo cierto es que la cosa funciona realmente bien, y el juego logra aprovechar las capacidades de la Game Boy Advance sin que dé la sensación de que la consola esté siendo forzada por encima de sus posibilidades. Pero si luego juegas a otros juegos similares en la misma máquina que intentan recrear esto mismo, os podéis dar cuenta de que ese nivel de suavidad y perfeccionismo no era tan fácil de conseguir como podría parecer a simple vista. Personalmente, el juego que más me gustó en su momento gráficamente hablando de esta máquina fue la versión que se marcó Capcom de la saga Zelda con su Zelda The Minish Cap. Aquí se retoma el motor gráfico que se empleó para el Four Swords, también de Game Boy Advance, y se mejora todo en gran medida, intentando exprimir al máximo el hardware de la portátil. De hecho, nos encontramos ante uno de los apartados visuales más bellos que hayan pasado nunca por la pantalla de esta consola de Nintendo, todo gracias a un excepcional diseño de producción y a un genial uso de la paleta de colores. Sobre todo llaman la atención la manera tan curiosa de utilizar las rotaciones de sprites en algunos jefes, pero sobre todo ese efecto de encoger y desencoger a Link, que acercaba y alejaba el escenario, haciendo que la cámara pasara a mostrar una imagen cercana de Link con su tamaño microscópico, viendo a nuestro personaje de cuerpo entero inmerso en una perspectiva de su mundo donde los objetos tradicionales adquirían un tamaño gigantesco, un efecto y un juego realmente preciosos. Pero el juego que quizás más aprovecha la Game Boy Advance no es precisamente un juego pixelado, de hecho es el mejor juego en 3D de todo su catálogo, una suerte de GTA en 3D que responde al nombre de Driver 3.
Este juego es realmente impresionante. La perspectiva de la acción es subjetiva y bastante cercana al suelo, lo que da lugar a que en todo momento veamos el vehículo que conducimos y al propio protagonista, así como un buen tramo de la carretera y sus obstáculos. Y también lo que veremos es una muy buena ración de popping, y es que la Game Boy Advance aquí no podía más y nos iba presentando el mapa a sopetón. De repente aparecía. Un precio que había que pagar por intentar meter esa elevada carga gráfica poligonal en tan pequeña consola. Cabe también destacar los diferentes efectos especiales, tales como explosiones, colisiones o disparos, que también fueron muy cuidados y que, sumado al detalle de los edificios y escenarios, nos llevaban al tope gráfico de esta pequeña, pero también gran consola. Y hasta aquí este episodio de Al Límite, un episodio... Bienvenidos y bienvenidas. Si estáis aquí es porque os va la marcha. Si estáis aquí es porque os gusta que os lo pongan duro. Aquí y ahora empieza Yo Soy Hardcore. Díselo, Cody. Yo soy Koyuki y esto es Yo Soy Hardcore, la sección de la poción roja, donde damos el repaso más complicado por los juegos más duros de terminar. Vosotros sois los alumnos aventajados y esto no es difícil de coger, así que empecemos directamente por el primer juego. Y este va a ser uno de los iconos más hardcore de los videojuegos, Doom, que con Doom 2 tuvo una versión para la portátil de Nintendo. Entre su dificultad base y lo complicado que era manejar este tipo de juego con una cruceta, la cosa se nos podía poner realmente difícil a la hora de luchar contra estas hordas de demonios infernales. Y es que uno de los puntos fuertes de esta saga en los PC siempre ha sido la eficiencia de su control, pero en la conversión para la Game Boy Advance se han utilizado los botones superiores de la consola portátil para el desplazamiento lateral, los frontales para disparar y abrir puertas y la cruceta para movernos y también para apuntar. Sin embargo, para el cambio de arma se ha optado por un engorroso sistema de combinar botones, por lo que cambiar de arma durante un enfrentamiento en el fragor de la batalla puede costarte la vida en los niveles de dificultad más alto. Y por supuesto, tenemos que jugarlo en su nivel más alto de dificultad, todo eso si queremos ganarnos el pan. Vamos, una versión igual de hardcore que en los PCs, con el agravante de tener la pantalla minúscula y unos controles bastante engorrosos. Ninja 5-0, también conocido en algunas regiones como Ninja Cop, es uno de mis juegos favoritos de esta consola, y también uno de los más desesperantes en algunas partes de las fases más avanzadas. El primer escollo que nos vamos a encontrar es el control del personaje, que no es malo, ni mucho menos, pero para controlar todos sus movimientos, adecuarte a ellos y sobre todo masterizar el gancho que tenemos para balancearnos y subir o bajar niveles, vais a sudar la gota gorda. Pero el verdadero problema no es ese, eso es solo un sistema de control que tenemos que masterizar. El verdadero problema es que no podéis ir por ahí balanceándoos como Spider-Man y atacando a todo lo que se mueva sin control ninguno. No, esto no es un shinobi, cambiar el chip. Este juego va de rescatar a todos los rehenes de las diferentes fases, y los rehenes los tienen custodiados los enemigos, pegados a su cuerpo y con una pistola en la sien. Peor aún, cuando te abalances a matar a tu enemigo, sí, vas a matar al malo, pero también vas a matar al rehén, y como pase esto, se acabó el nivel, vuelta a empezar y ni punto de salvado, ni guardar la partida, ni nada de nada. Para pasarte este juego, tendrás que volar como una mariposa y picar como una avispa, siempre silencioso, pero siempre letal. Nuestra ración de roboces de hoy viene de parte de Astro Boy o Mega Factor, un juego tan bueno como tan duro puede llegar a ser. Astro Boy nos ofrece tres niveles de dificultad seleccionables desde el principio, que en la mejor tradición de Treasure presentan un reto por encima de la media actual cualquiera de sus niveles. Si queréis la versión más hardcore, obviamente tenéis que jugarlo en su modo de dificultad más alto, entonces seréis dignos de comentar en este mismo vídeo. Si no, no. Astro se
verá obligado a recurrir a todas sus habilidades para superar los diferentes retos que se plantean a lo largo de todo el juego, pero el más destacable es la necesidad de lograr combinar correctamente nuestras opciones de ataque para sobrevivir a las masivas hordas enemigas, como si fuera todo un baile muy bien pensado, pero en vez de pasos de baile, pues hostias como panes, hostias robóticas. De este modo no bastará con repartir puñetazos todo el rato, sino que será necesario combinar ese ataque básico con los especiales y realizar diferentes combinaciones. Todo ello para que nuestras barras de especiales nunca dejen de fluir y nosotros no nos quedemos vendidos a los enemigos. Un juego más enfocado a los amantes de la velocidad es este F-Zero Maximum Velocity, con una jugabilidad muy cuidada y una dificultad endiablada. La mítica saga F-Zero llegaba justo a tiempo para el lanzamiento de esta consola portátil, y una vez superados los primeros niveles de dificultad, que serán un paseo, los niveles Expert y Master son todo un desafío que solo superarán los más experimentados o los que estén suscritos aquí. Mientras en otros juegos de conducción estamos acostumbrados a manejar vehículos que basan su giro en frenar, derrapar o incluso simplemente en girar sin mayor complicación, No te estoy mirando a ti, Mario Kart, con este F-Zero nos será necesario decelerar y acelerar continuamente mientras giramos, teniendo además la posibilidad de volcar hacia un lado o hacia el otro con los dos gatillos. Solo masterizando este peculiar control podremos ver la ansiada pantalla final. Otro juego de Treasure para esta lista es este Gangstar Super Heroes. Aquí tenemos una jugabilidad simple, directa e hiperadictiva. Esto se consiguió gracias a dos factores: un desarrollo desafiante en el que éramos infatigablemente asediados por los enemigos, los cuales nos surgían por cualquier parte del escenario y por supuesto de manera constante, y además uno de los mejores sistemas de armamentos que jamás se han diseñado para un shooter bidimensional, para un run and gun, niveles largos y variados y, como no, la guinda del pastel, una enorme cantidad de jefes finales dotados de carisma, innumerables ataques y ansia asesina. Eso sí, si queréis la experiencia hardcore verdadera, de verdad de la buena, y además también de paso sacar el final bueno, no se os olvide activar el modo más difícil de dificultad al principio de vuestra partida. Aquí tenéis juego para rato. Llegamos a la medalla de plata del sistema, el segundo puesto, uno de los juegos más difíciles de la consola, es para un viejo conocido de la sección y del canal. Metal Slug traía para la portátil de Nintendo una entrega en exclusiva, que si bien es cierto que rebajaba un poco su dificultad comparada con los arcades, eso no quita que este siguiera siendo uno de los juegos más duros de terminar con un crédito de todo el catálogo de la Advance. El gameplay característico de la saga se mantiene muy fiel al de las entregas de arcades, simplemente tenías que ir del punto A al punto B machacando todo enemigo que te encontraras para llegar al final y vencer al jefe. Muy simple y muy típico de la saga, pero con una variación: ahora no moríamos de un golpe, sino que teníamos una barra de vida. Eso traía sus consecuencias jugables y de diseño, donde ahora los pollos y diferentes comidas que nos dropeaban los enemigos adquirían otro nivel de importancia, y sobre todo porque nos limitaban los continúes o continuaciones a saco. Como digo, cambiaron un poco la fórmula para hacerla portátil, como también hicieron con las entregas de la Neo Geo Pocket, pero aún así seguía siendo un rival más que digno. Aunque no tan digno como nuestra medalla de oro, el juego más difícil del catálogo de la consola vuelve a llevárselo Capcom con su saga de Ghosts and Goblins y este Super Ghosts and Ghosts, jugándolo en su dificultad experta. Aquí no tenemos que llevarnos a ningún engaño. Este es un juego de la época de los 16 bits, pero puesto en la Game Boy Advance, con todo lo que ello conlleva. Tenemos una jugabilidad muy clásica, respetando prácticamente todo lo que le dio a este juego esa reputación de juego buenísimo y difícil en la Super Nintendo. Sobre todo copiando perfectamente la complicada mecánica de salto, pues el primer salto que se hace aquí es bastante pequeño, pero gracias a un doble salto se podía llegar a lugares avanzados, pero eso sí, una vez saltamos y tomamos una dirección, esta no se puede cambiar. Todos los que hayáis jugado a esta saga sabéis bien de qué hablo. Hay que elegir bien cuándo saltar, pero hay que elegir mejor dónde vas a caer, porque puede convertirse en una trampa mortal. Pero eso sí, tened en cuenta que aquí tenemos una pantalla más pequeña, tenemos menos campo de visión de los enemigos y de las trampas, y todo ello conlleva una subida de dificultad base que, oh sí, trae eróticas y complicadas consecuencias.
Y hasta aquí el vídeo dedicado a los juegos más hardcore. Pokémon es, irremediablemente, la primera palabra que le viene a uno a la cabeza en cuanto piensa en Game Freak. Pero lo cierto es que a este estudio, que llevan sacando juegos desde la época de la NES, le sobra el talento. Desgraciadamente, una de sus mejores obras ha pasado relativamente desapercibida desde 2005, su año de salida. Y que no os quepa duda, Drill Dozer merece mucho más reconocimiento del que posee actualmente. La historia, como cabría esperar en un juego de este tipo, es muy sencilla, aunque no por ello deja de ser simpática y muy agradable. Nuestra protagonista se llama Jill y es la hija del jefe de una banda de ladrones. Y aunque de pequeña ha sido entrenada en el manejo de los Drill Dozer, una especie de robot taladradora, nunca se ha enfrentado a verdaderos peligros, al menos hasta ahora. El juego comienza cuando Jill recibe una llamada desde la base de operaciones de su padre. Al llegar se encuentra con un panorama terrible. Su padre ha sido atacado por los Skullers, enemigos de la facción de su padre, que no contentos con darle una paliza de muerte, han robado el diamante rojo, la más preciada posesión de Jill, pues pertenecía a su madre. A partir de este momento, Jill asumirá el mando de la banda y tratará de recuperar el diamante de la única forma que conoce, volviendo a robarlo a lomos de su Drill Dozer. Un juego de plataformas y acción muy particular, tan particular como lo son sus dos grandes protagonistas y las mecánicas de juego que desencadenan. Prepárate a saltar y taladrar como nunca antes lo habías hecho. Nadie puede negar que Donkey Kong sea polifacético en lo que a géneros se refiere. Comenzó siendo un malvado que arrojaba barriles para luego convertirse en el rey de las plataformas de Super Nintendo. Después vendrían juegos musicales, de puzzle y todo eso sin tener en cuenta sus cameos jugando al tenis o conduciendo karts. Uno de sus títulos más olvidados y a la vez más raros en el apartado jugable lo tuvo en la Game Boy Advance con este Donkey Kong Kino Swing, un título difícil de catalogar, ya que el balanceo no es un género que yo sepa. Vamos a colocarlo entre un juego de puzzles y uno de plataformas. Un juego, como ya os digo, bastante raro en su concepción y aún más raro en su manejo. El título se controla prácticamente solo con los botones L y R de la portátil de Nintendo, los dos gatillos, salvo eventuales pulsaciones de los botones A y B. Todo el juego gira en torno a balancearnos con ambas manos, a girar y a saltar apoyándonos en los poderosos brazos de Kong. Este puede agarrarse a prácticamente todo, y una vez se haya agarrado con una mano, comenzará a girar en una dirección, pudiéndose agarrar con las dos, quedarse parado y prepararse para saltar. Tendremos que hacer aquí un sabio uso de la fuerza centrífuga y la gravedad, además de también utilizar contrapesos, impulsos en paredes y enemigos, anclajes, rebotes, un gran juego de puzzles y utilización de las físicas de nuestro simio favorito, que quedó en el olvido de la serie por tener una propuesta muy diferente a lo que cabría esperar de esta licencia. Ninja Cop
también llamado Ninja 5-0, según la región a la que pertenezcas, es un juego de acción pura y dura, sin tregua, sin descanso, un arcade de plataformas lateral clásico donde lo importante es alcanzar los objetivos marcados y llegar al jefe final sin ningún artificio. A ratos podrá recordarte mucho, por lo obvio, a la saga Shinobi, en concreto a las entregas para la portátil de Sega. De hecho, parece que este juego fuera una evolución lógica si estos juegos hubieran seguido teniendo entregas para sistemas más avanzados. Pero no solo de esa saga bebe este Ninja Cop. Fuera de novedosos conceptos, el título de Konami se nutre de las fuentes más clásicas del género y coge lo mejor de cada una de ellas, aportando esa magia que solo los grandes pueden dar. Al igual que un buen vino, en cada una de sus pantallas degustaremos los matices de obras de arte de la talla de Shinobi, Shadow Dancer o la saga con la que más relación guarda su sistema de juego, Ninja Gaiden. Durante las 6 fases de las que se compone el juego, Joe Osugi, nombre de nuestro héroe, recorrerá 20 niveles en los que deberá enfrentarse tanto a vulgares ladrones de banco como a expertos ninjas en artes marciales. Para ello, además de la clásica katana, disponemos de infinitos shurikens. Estos se transformarán en bolas de energía más potente en función del nivel de nuestro protagonista. Podemos tener hasta 3 niveles, dependiendo de los power-ups que recojamos durante el juego. Pero sin duda, el elemento más importante aquí es el gancho. Con la ayuda de este y utilizando los elementos de los escenarios, podremos llegar a zonas de otra forma imposibles y realizar auténticas proezas acrobáticas que dejarían en pañales al mismísimo Peter Parker. El punto exótico llega con las magias al más puro estilo Shinobi. Cuando la barra dedicada a ella está cargada, podremos realizar un fulminante movimiento especial que barrerá a todos los enemigos de la pantalla. Detrás de un apartado técnico discreto, a primera vista, se esconde un diseño de niveles muy pulido y clásico, en el que disfrutar de las habilidades de nuestro ninja. Niveles que nos obligarán a buscar llaves y a abrir puertas, infames bandidos que retienen a inocentes rehenes que deberemos salvar sin hacerles daño, o jefes de fin de fase a la altura de la Konami de la época. Fases que con el tiempo van ganando en dificultad de una forma bien balanceada y que en más de una ocasión nos harán acordarnos de la respetable familia de los programadores, pero sin llegar a frustrarnos en ninguna ocasión. Lady Sia es un juego precioso y muy inmersivo, realizado por RFX Interactive durante los primeros compases de la Game Boy Advance. Aunque a priori el juego parezca un simple plataformas, cabe remarcar algunas cosas al respecto. En efecto, es un plataformas de los de siempre, con sus difíciles saltos, sus plataformas elevadas, sus transportadores y demás opciones, aunque también hay que decir que tanto las batallas como la exploración estarán muy presentes durante la aventura y tendrán un gran peso. El objetivo de los niveles es completarlos en el menor tiempo posible, derrotando al mayor número de enemigos que podamos y obteniendo el mayor número posible de esmeraldas, así como liberar al máximo número de prisioneros posibles que iremos encontrando a lo largo del nivel y deberemos librar de sus cadenas. Quizás lo que más nos llamará la atención del juego es su diseño gráfico, con los fondos realizados a mano, todos ellos muy coloristas y detallados. Observamos que los personajes están perfectamente integrados en ellos y que a su vez están más que correctamente animados, en especial nuestra protagonista. Aunque esto es solo el principio, puesto que a medida que vayamos avanzando en el juego, iremos viendo paisajes realmente fantásticos y muy elaborados. Una apasionante mezcla de acción, plataformas, exploración, lucha y puzzles, lo que se dice un cóctel ideal para todos los públicos.
acompañado de un estilo gráfico muy especial y de una definición técnica sobresaliente. Si sois fans de la serie Klonoa, quizás os pasó lo que a mí hace unos años. Si bien prestaba mucha atención a la saga principal, que se desarrollaba en las plataformas de sobremesa de Sony, nunca acabé por acercarme a las entregas portátiles. Grave error por mi parte, ya que, por ejemplo, esta entrega para Game Boy Advance acabó siendo uno de mis juegos favoritos de esta portátil y de este personaje. Klonoa: Empire of Dreams es uno de esos plataformeros disfrazado de juego de puzzle, o quizás es un juego de puzzles con toques de plataformas. El caso es que en esta mezcla tan bien traída radica su encanto, un juego realmente especial que, si bien al principio puede engañarte con unos niveles iniciales de una dificultad baja, la cosa no tarda en subir de dificultad y créeme, tendrás que estrujarte la cabeza como pocas veces has hecho. Si a todo esto le añadís un acabado técnico más que aceptable y un control exquisito que se nutre de una mecánica muy inteligente, junto con una duración considerable, obtendréis un juego muy completo, riguroso en su planteamiento y muy divertido en su ejecución. Pero vamos al lío, que con esta consola siempre nos quedamos cortos a la hora de hablar de juegos raros o que han pasado por debajo del radar de la mayoría de la gente. Aunque si queremos hablar con propiedad del primer juego, más que bajo el radar lo que está es bajo el mar. Y no, no es ningún juego del cangrejo de la sirenita ni de Bob Esponja, aunque quizás este último personaje sea pariente lejano de Starfy, la estrella de mar. Hablamos con este juego de palabras mayores en lo que a joyas ocultas de los videojuegos se refiere, ya que es una saga de calidad realmente increíble apadrinada por Nintendo que prácticamente nadie conoce. De hecho, muchos de vosotros que no hayáis jugado a los juegos de la legendaria Starfy, que así se llama el primer juego que tuvo para la Game Boy Advance, os sonará este personaje de multitud de cameos que ha realizado en diversos juegos de Nintendo, como en el Super Princess Peach para la Nintendo DS siendo un enemigo, o en Mario & Luigi Superstar Saga para la Game Boy Advance en un cartel, o en Super Mario Maker como personaje jugable, ya sabéis, el típico traje que se pone Mario. Pero donde sin duda ha adquirido más fama es por haber sido incluido en la saga Super Smash Bros. Como personaje ayudante o como trofeo. Aunque como veis este personaje está hasta en la sopa, estos juegos se han quedado tristemente anclados en territorio nipón y han adquirido la vitola de juego de culto. Tenemos con el legendario Starfy un juego de plataformas bajo el agua con toneladas de encanto, una calidad enorme en cada uno de sus aspectos y un diseño de niveles que ya lo querrían para él muchos otros juegos del estilo. Pero hagamos un pequeño alto en el camino, porque sé lo que muchos de vosotros estaréis pensando ahora mismo. Estaréis pensando: Koyuki, me parece muy bien todo lo que dices, pero esto es un juego de fases acuáticas todo el rato, y a mí no me molan las fases acuáticas nada nada. De hecho, en los juegos de plataformas siempre intento evitarlas. Y está bien, yo lo comprendo, sé lo que pasa aquí. Sé perfectamente que hay mucha gente que no soporta este tipo de jugabilidad o este tipo de fase, pero dejadme que os diga una cosa. Mucha de la culpa de vuestros traumas la tienen dos juegos míticos de nuestra infancia. La tienen las fases acuáticas del primer Super Mario Bros. Para la NES, que a mucha gente no le hacían mucha gracia y como que le cortaban el rollo. Y sobre todo la tiene las fases acuáticas de los Sonics. Eso es así, hay mucha gente que está traumatizada con estas fases acuáticas de los primeros Sonic, donde te quedabas sin oxígeno y aparecía la cuenta atrás y aparecía el sonido horrible y taladrante que te indicaba que te ibas a morir y era desesperante y te
ponía de los nervios, yo lo comprendo. Incluso lo comparto, pero esto es otro rollo. Starfy está separado de todo eso. Starfy está a la altura de las mejores fases de buceo en los juegos de plataforma, que toda la gente de bien sabe que están protagonizadas por la saga Donkey Kong Country. Esas fases son otro rollo, son relajantes, están bien pensadas y tienen una jugabilidad deliciosa, exactamente igual que en los juegos de esta estrella amarilla, que ahora que lo pienso también puede que sea primo hermano lejano de Ristar. En fin, solo os digo que le deis una oportunidad al primer juego original que protagonizó para la Game Boy Advance. Seguro que os enamora. Ah, y para todos los que tengáis problemas con el idioma, os comento brevemente. El juego solo está en japonés, pero no es ningún problema, ya que el texto del juego es totalmente anecdótico y se puede completar la experiencia sin llegar en ningún momento a sentir lastrada la jugabilidad por problemas con el idioma. Es un juego de plataformas muy simple en su concepto y lo verdaderamente importante que son los carteles indicativos para que hagas un comando u otro te lo indica en inglés, pero si verdaderamente quieres traducirlo al inglés también hay opciones, ya que hay traducciones de fans con las que parchear el juego. Os dejo un enlace en la descripción para un parche, que aunque no está al 100% completo porque siguen trabajando en él, traduce casi todo el juego y hace la experiencia, ahora sí, muchísimo más llevadera. Sé que a muchos de vosotros os salen sudores por la frente simplemente por ver un montón de kanjis en japonés, pero con este parche la cosa se arregla. Espero que le deis una oportunidad al pequeño Starfy, ya veréis cómo se hace de querer. Y con una de las mejores bandas sonoras que ha dado los videojuegos, vamos a pasar al siguiente título. Un juego protagonizado por un robotito japonés con forma de niño, un poco cabezón y que lanza rayos por la mano para combatir a las fuerzas del mal. Podría tratarse de cualquier juego de Mega Man, pero no. De hecho, en muchos sentidos es su precursor, Astro Boy. ¿Que quién es Astro Boy? Pues ni más ni menos que uno de los primeros mangas de toda la historia. Data su primer tomo nada más y nada menos que de 1952. Ahí es nada. Pero si ya os digo que este legendario personaje del manga y el anime tiene un juego para la Game Boy Advance que lo hicieron entre Sega y Treasure, ¿qué me decís? ¿Alguien ha dicho por ahí Gangstar Heroes? Pues sí, alguien ha dicho Gangstar Heroes. Os presento a Astro Boy, Omega Factor, uno de los mejores juegos de la Game Boy Advance, o por lo menos uno de mis preferidos. Y sí, un juego que bebe mucho y bien de anteriores obras de Treasure, y eso siempre es buena noticia. Astro Boy Omega Factor es un juego típicamente arcade, lineal, lleno de enemigos a los que machacar y esencialmente horizontal en su desarrollo. Es decir, un juego de la vieja escuela, de los que tampoco se prodigan hoy en día. Y no os preocupéis si parece que el sistema de batalla sea un poco complicado, porque al principio del juego, en un gran tutorial, nuestro creador nos enseñará de primera mano a cómo manejarnos en el juego, así que no tengáis dudas por ello de meteros en el juego de cabeza. Astro Boy nos ofrece tres niveles de dificultad seleccionables desde el principio, que en la mejor tradición de Treasure presentan un reto por encima de la media actual. Vamos, pura dificultad Treasure en vena. El desarrollo es bastante variado en sus escenarios y en ocasiones abandonaremos la mecánica de saltar y repartir leches para centrarnos en volar y disparar en unas fases de estilo matamarcianos. El aspecto gráfico general del título es muy bueno y hará las delicias de los que se acerquen a él, aunque he de recalcar que en algunos momentos de grandes aglomeraciones de enemigos en la pantalla hay bastantes ralentizaciones importantes, pero bueno, es de lo poquito que achacarle a este gran cartucho. Sin duda, uno de los juegos más destacables, frescos y sorprendentes de todo el catálogo de la Game Boy Advance. Haceros con él y dadle caña. Y
Y ya que hemos hablado un poco sobre las fases de estilo matamarcianos que tiene el juego de Astro Boy, vamos a seguir dentro del género con el que es el mejor shoot'em up de la consola. Un juegazo que encantará a los amantes del género y sobre todo a los que echen de menos el clásico Axelay. Os hablo del gran Iridion 2. Desarrollado por los alemanes de Shin Multimedia, creadores más adelante de la saga Nano Assault, Iridion 2 es uno de esos juegos que saben encontrar el equilibrio entre la tradición y la innovación. Jugablemente nos encontramos con un título muy sólido construido en base a la suma de montones de elementos tomados de los grandes nombres del género como R-Type o Gradius, por ejemplo. Visualmente, en cambio, es donde se aprecia ese aspecto más transgresor del que hablo. No hablamos aquí de un shooter vertical puro, sino que la perspectiva es más bien en plano inclinado, dando una gran sensación de profundidad. Para conseguir esto, todos los elementos en pantalla van variando de tamaño en función de la distancia a la que se encuentren del primer plano. El resultado luce realmente espectacular en la pequeña pantalla de la Game Boy Advance, aunque presenta la contrapartida de que a veces resulta un poco complicado calcular las distancias para esquivar ciertos proyectiles u obstáculos cuando nos movemos por el fondo del escenario. Esa espectacularidad visual se ve potenciada por el recurso utilizado para representar los escenarios a base de mini escenas que se suceden constantemente en un loop infinito. La conjunción de ese efecto con la magnífica banda sonora consiguen que cada una de las 15 fases esté bastante bien balanceada e individualizada y el juego no se haga monótono. Un juego ideal tanto para los amantes del género como para los que no tengan mucha experiencia en él, dada su dificultad no muy elevada. Y vamos a seguir con viejos géneros rescatados por la Game Boy Advance. El salto a las tres dimensiones que trajo consigo la generación de los 32 bits no sentó demasiado bien a los beat'em ups. Muy pocos títulos consiguieron trasladar a un entorno poligonal el carisma y el estilo macarra que caracterizó a las más grandes joyas del género, como por ejemplo Streets of Rage o Final Fight. Vamos, no creo que esto pille de sorpresa a nadie que esté por aquí. Esa época fue una época muy negra para ese género y sobre todo para los seguidores del mismo. Dentro de ese agujero negro generacional que llevaron el salto a las 3D y la invasión de los polígonos, fueron muy pocos los juegos que osaron romper las reglas y hacer un lanzamiento clásico en aquellos días, quizás porque la Game Boy Advance era más admisiva con ese tipo de juegos a base de sprites más clásicos. Gekido Advance Kintaro's Revenge fue lanzado para la portátil de Nintendo como una muestra de lo que ya se estaba perdiendo en el tiempo. Gekido Advance Kintaro's Revenge no es un juego perfecto, pero lo que hace bien lo hace tremendamente bien. Es muy contundente en el tema de los golpes y los combos. Gráficamente luce espectacular, pareciendo que ha salido de una Neo Geo, y su banda sonora es muy buena, acompaña excelentemente bien. Por desgracia, de una manera que puede parecer hasta irónica, este título coge ciertos fallos que siempre han sido achacados al género de los beat'em ups y los eleva al máximo exponente. Hablo en concreto de la repetición excesiva de los enemigos, que son casi los mismos todo el rato, pero cambiándoles el color o poniéndoles un sombrero nuevo, lo que yo llamo el síndrome de la Stacy Malibu, y también peca mucho en el tema de ciertas rutinas de colisiones, tanto que a ratos parece una parodia del género en sí mismo. Y aún así, Gekido Advance Kintaro's Revenge se hace querer. No podemos quitarle el mérito de ser un juego que capta muy bien el espíritu de los yo contra el barrio de la vieja escuela, y con eso ya nos tiene medio ganados. Visualmente excelente, con una jugabilidad muy exigente y bastante sólida, Gekido Advance encantará a los que recuerden con añoranza la época dorada de los beat'em up durante la década de los 90. Tenemos aquí amor viejuno de garrafón, pero al fin y al cabo amor pixelado. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, viejuners. Como diría uno que yo... Veamos nuestra primera gran joya oculta del catálogo de la Game Boy Advance.
Hablemos de este gran tapado, Konami Crazy Racers, lo que viene siendo definido rápidamente como el Mario Kart, pero de Konami. Y sí, exactamente es eso, y sí, está realmente genial. Conocido en Japón como Konami Way Way Racing Advance, este crossover de carreras de karts donde los competidores son personajes de distintas sagas populares de la compañía Konami puede volarte la cabeza si eres fan de lo retro. Te sonarán participantes en el juego de la saga Castlevania, también de Gambare Goemon, de Twinbee, de Parodius, incluso de Metal Gear. O también por ahí está el mítico, mitiquísimo Moai, la estatua que sale en la saga Gradius, algo que es casi un símbolo de la compañía Konami. Vamos, lo que viene siendo traducido que si lo que buscas es un gran chute de nostalgia, este es sin duda tu juego. Porque es que no solo tienes a personajes de la saga Konami corriendo en sus karts, es que todo lo demás acompaña a ese revival de los años dorados de la compañía. Así que la música, los escenarios, los enemigos, los ítems, todo está sacado de ese gran universo hoy en día tan desaprovechado que son los juegos clásicos de Konami. Si te gustan esos juegos y si te gusta la jugabilidad de los primeros Mario Kart, como la entrega original de la Super Nintendo o el Mario Kart Super Circuit, ni lo dudes, hazte con este juego, ya me lo agradecerás. Vamos ahora con uno de mis juegos favoritos de la Game Boy Advance, pero os tengo que hacer una advertencia sobre él, así que escuchadme bien con las orejas. Este juego que os presento de las Tortugas Ninja es uno de los mejores que puedes encontrar en el catálogo de esta consola, pero es muy fácil de confundir con otro título que prácticamente tiene el mismo nombre y que también está para ella. En esta consola hay tres juegos de las Tortugas Mutantes Adolescentes. Los tres, más o menos, tienen un buen nivel, pero el que resalta entre todos, el que es una verdadera joya oculta y el que queréis jugar, es el que tenéis en pantalla, el que tiene por nombre Teenage Mutant Ninja Turtles y el que es del año 2003. No lo confundáis con el que tiene por títulos las siglas TMNT y es del año 2007. Pueden parecer el mismo juego, pero no lo son. Ok, ya sabéis cuál juego pillaros, este es el bueno, el del 2003, y está desarrollado por una Konami que todavía estaba en estado de gracia con la licencia de las Tortugas. Es una verdadera maravilla y tiene lo mejor del espíritu de los juegos clásicos de esta franquicia, pero también metiéndole mucho toque moderno. Y es que este juego está basado en la nueva edición de la serie de animación que se había estrenado por aquellos años, algo que en el videojuego notaremos sobre todo en el diseño de los personajes, más estilizados y macarras que en la serie clásica y noventera. La estructura del juego es simple a la par que efectiva, una aventura plataformera de acción con mucho toque de beat'em up, muy rollo a alguno de los juegos de la Nintendo NES, pero con gráficos y mecánicas más avanzadas y depuradas. Escogeremos al principio de la partida a nuestra tortuga, la cual, por supuesto, tiene sus ataques y habilidades especiales que no comparte con el resto de tortugas. Con cada una de ellas tendremos una experiencia bien distinta, reservándose para algunas, ciertos minijuegos o minifases que variarán mucho la experiencia de juego y dándole aún más variedad al título. Si sois fans de las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes, tenéis que probarlo. Sigma Star Saga es un juego muy raro, una mezcla de géneros que a priori no pega mucho entre sí, pero que en la práctica se nos antoja como un ejercicio de programación realmente sorprendente. Lo que tenemos aquí es una mezcla muy equilibrada entre el juego de rol típico de toda la vida y un matamarciano al uso. Ambientado en un futuro lejano, Sigma Star Saga comienza con el intento de infiltración de un agente doble en una armada alienígena. Pronto la trama se complicará con una historia de amor y venganza que acabará repercutiendo en toda la galaxia entera, y nosotros estaremos, como no, en toda la mitad de ese embrollo. Durante la partida, la acción nos llevará a combates en los cielos, donde manejaremos una veloz nave mediante pantallas con scroll lateral típicas de los shooting ups, a las que accederemos tras modificar todo el arsenal de la nave con cientos de combinaciones posibles y con mucho toque RPG, vamos, parece sacado del mismo Tyrian, ahí es nada.
con esta genial combinación de RPG y juego de disparos espacial, Sigma Star Saga es uno de los títulos más ambiciosos que podéis encontrar para la Game Boy Advance, donde se unen eficientemente los aspectos más memorables de dos géneros muy diferentes, fusionándolos con una atractiva y compleja historia que hace que en ningún momento pierdas el interés por el juego. Además, este es el momento perfecto para jugarlo. Ahora podéis jugar este juegazo sin el problema de tener todos los textos en inglés, ya que fue traducido por fans con un fantabuloso parche de adaptación al castellano que está muy muy pulido. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que lo descarguéis y podáis jugarlo cómodamente. Crash Bandicoot, sí, el bueno de Crash en la Game Boy Advance. Los que estéis familiarizados bien con el catálogo de esta consola, sabréis que esta franquicia tuvo bastantes entregas derivadas para la Game Boy Advance, y también sabréis que la calidad de estos juegos era más bien media-baja. Pero de entre toda esa ristra de juegos que la mayoría ha pasado al olvido, hay uno que destaca por ser de hecho todo un juegazo. Os hablo del muy infravalorado Crash Bandicoot The Huge Adventure, o como a mí me gusta llamarlo, el Crash Bandicoot en 2D. Conocido en Europa como Crash Bandicoot XS, en esencia este juego es una especie de deconstrucción de la jugabilidad y los niveles de los primeros Crash de la PlayStation, pero ahora eso sí, enfocándolo con una jugabilidad más clásica en 2D, con un scroll lateral que muchos podréis decir que es al estilo de Mario, y que le sienta sorprendentemente bien. Mención aparte de todo esto merece el apartado gráfico, realmente magnífico, y también mención aparte merece el hecho de que este juego fuese realizado por el equipo de Vicarious Visions, el estudio que se ha encargado actualmente de la remasterización de la trilogía original con el llamado Crash Bandicoot Insane Trilogy, juego que les quedó especialmente bien, y que me juego lo que queráis, que de hecho tuvo mucha culpa la experiencia que cogieron programando esta entrega para la gran Game Boy Advance. Y hasta aquí esta tercera entrega de las joyas ocultas de la... Si hablamos de Dragon Ball, podemos estar hablando tranquilamente de una de las marcas o franquicias que más productos derivados ha tenido y sigue teniendo a día de hoy, ya que la nueva saga Super parece estar llevando a Goku y compañía a una segunda juventud. Figuras, juegos de tablero, lámparas, cepillos de dientes, sería de locos intentar nombrar todos los productos derivados que salen cada año basados en estos personajes, pero creo que estaremos de acuerdo en que uno de los productos más importantes y esperados son sin duda los videojuegos. Acabamos de recibir el que se supone es la más esperada y aclamada adaptación a un videojuego por parte de Dragon Ball FighterZ, y si bien comprendo la expectación y el hype levantado por este juego de lucha 1 vs 1, en mi corazoncito hay una voz que siempre que escucha el típico comentario de que ese juego es la mejor y más cercana adaptación del manga original, replica sin ningún reparo. Quizás Dragon Ball FighterZ sea un portento gráfico y esté muy de moda, pero yo siempre me quedaré con este pequeñín, este cartucho de Game Boy Advance que adaptaba de una manera increíble el cómic original, cuando todavía no había una nueva transformación multicolor cada dos episodios, cuando todavía nuestro querido Son Goku no era un dios y ni siquiera era un mono del espacio. Simplemente era un niño con rabo que vivía en un bosque y que se veía metido en una gran aventura. Una aventura que no tenía pretensiones intergalácticas, pero que quizás estéis de acuerdo conmigo, era mucho más entrañable y divertida. La mayoría de las adaptaciones al videojuego de la licencia de Dragon Ball se han decantado por la lucha o por el rol, por lo que el juego analizado aquí
nos resulta más extraño y maravilloso todavía. Dragon Ball Adventure se ubica en el género de las plataformas de acción, acción lateral en dos dimensiones con unos grandes toques de beat'em up, una mezcla que cuajó muy bien y que no creo vuelva a repetirse, lo cual nos tiene que hacer apreciarlo todavía más. El desarrollo del juego se centra en un completo modo historia en el cual seguimos la historia de los primeros tomos de Dragon Ball. En este se intercalan las secuencias de acción con distintas ilustraciones que nos van contando la conocida historia y que en ocasiones varían un poco para justificar ciertos niveles del juego. Aparte de este modo troncal en el juego, nos encontramos un divertido modo versus en el que se nos permite enfrentar a la mayoría de personajes que hayamos obtenido en el modo historia. Aunque el desarrollo es parecido a Street Fighter, la jugabilidad varía, ya que cuenta con una barra de bloqueo por la cual los personajes se defienden. Si se vacía, tendrás el personaje a tu merced. Pero vayamos con afán y todos a la vez a centrarnos con ahínco en el modo historia, el modo estrella sin duda de este juego. El modo historia se desarrolla en distintas fases, siendo estas muy diferentes entre sí. Si bien es cierto que el juego es mayormente un plataformas de acción, estas varían llevándonos a otros géneros, lo cual es de agradecer, ya que el título es en cierto modo un poco repetitivo. Aquellas ubicadas en un desarrollo con desplazamiento y saltos son llamadas fases de combate total y ofrecen hordas de enemigos que deben ser derrotadas para llegar a un jefe final. Vamos, típicas fases de beat'em up de desplazamiento 2D. Luego están aquellas establecidas en un entorno limitado, un clásico 1 versus 1. Son llamadas combate 1 contra 1 y nos ofrecen un divertido sucedáneo de Street Fighter con una jugabilidad bastante propia. Algunos de estos combates están realmente bien conseguidos y la dificultad se dispara por momentos, como de hecho también pasaba en la serie original. Solo os digo algo, tened mucho cuidado con Tou Pai Pai, ese maldito bastardo os hará sudar tinta. Por último están las fases de lucha en el aire, con un marcado toque de acción y que recuerdan por momentos a ciertos juegos de Treasure por su frenetismo. En todas ellas controlamos a Son Goku y este puede obtener nuevos movimientos a medida que va obteniendo las teteras de poder, que suben su barra de energía y el poder en sí. Una de las características más remarcables de este Dragon Ball Advance Adventure es su apartado gráfico, que se nos presenta como un festival visual perfectamente animado y que muestra un trabajo artístico encomiable, con un desplazamiento siempre muy fluido y una muy buena optimización de recursos. Goku avanza por unos escenarios bastante recargados y repletos de enemigos con múltiples animaciones. Uno de los problemas de este juego es quedarnos embobados mirando a la pantalla y que los enemigos aprovechen para darnos una paliza. Tened cuidado, quedáis advertidos. Y es que manejar a Goku por los distintos entornos es sin duda un placer. El personaje responde a las acciones de primeras y no tiene el típico desfase habitual entre las plataformas de menor calidad. Aunque no tiene tantas acciones como quisiéramos, la posibilidad de realizar el célebre Kamehameha y los distintos combos realizables ofrecen todavía más posibilidades en el control del personaje. Quizás sean unas posibilidades no muy amplias, pero en todo momento se siente bastante orgánico, sobre todo teniendo en cuenta el punto de la serie en la que está basado el juego. Movimientos simples a la par que efectivos.
Llegamos a los dos puntos más negativos de este cartucho. Uno es que a la larga puede resultar un poco repetitivo, sobre todo si queremos jugarlo del tirón, de una sentada. Si bien el juego es bastante variado en su ejecución, el diseño de los niveles puede resultar un poco simple, un poco soso. Estas taras del juego las encontraremos, como ya os he dicho, si nos apetece jugarlo seguido o si bien lo estamos rejugando. Por lo tanto, yo os aconsejaría jugarlo a trozos, seguro que así lo disfrutáis más. La segunda pega que le podemos poner es su duración. Si bien es cierto que queda compensado por los distintos modos y secretos, que son unos cuantos, esto no puede justificar que cualquier jugador avezado se lo pase en unos pocos días, o quizás menos. Con todo y por el propio carisma de la serie, es muy fácil engancharse a este juego. Un regalo a los que sigan apreciando la primera parte de este genial manga y una joyita atemporal de la Game Boy Advance que no se volverá a repetir. Por mi parte me despido, espero que disfrutaseis tanto de este vídeo como yo realizándolo. Se trata de un juego al que le tengo mucho cariño, basado en una de las series de mi infancia, de mi vida. Y recordad siempre que has de ser valiente y tenaz y no mirar jamás hacia atrás. Si no, es que nada en la vida tú conseguirás. Así es, pocimeros y pocimeras, atreveos a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Nos vemos en el siguiente vídeo.